Ongieto riaingo diegu burrotik iritsitzen zigun Angeli eta bertako gaztei eta tigrinere hizkuntzan saiatuko nahi ongieto rian bat. Zenta, deja eta, nintai. Ez dugu osmatu. We don't speak Tigrinyaso, I'm going to say you, and I speak in Basque language. Okay? Yeah? Bueno, denek dakizuen bezala, Hernaniko herria eta Bukro herriaren artean harremana oso sakona da, oso garrantzitsua da, harreman sendua da, bai? Eta harremanen, harreman hoi urtetakoa da, eta horren adierazle asko ditugu, baina azken urtean, bueno, bisitan izan ginean Butron, eta Angelek bereziki nahi zuen lanketa bat egitea gazteekin. Eta gau, zorionez, Butroko gazteak hemen ditugu. Esan bezala, harreman arrean eta Butron artean oso importantea da, eta hori elementu edo pertsona askoi esker, hoien artean oso garrantzitsua da Hernani Butronekin taldea edo NGA eta bertan lan egiten duten, lan egiten dezuten bolondrez guztiak eta nola ez harreman horren oinarria Angel bera. Berriz ere, hemen daukaguna. Orduan gure aldetik, besterik ez, jarraituko degula, ongieto riaman berriz, jarraituko degula lanean Butronekin bai instituzioetatik, bai herri mailan, eta ongieto riaman, eta hitza zuri Angel eta zuei. Nadie se presenta como candidato.
candidato para ese Parlamento, la gente elige a la gente, y si alguien te elige, como es un derecho constitucional que tiene la gente para elegirte a ti, es un deber constitucional el que aceptes el puesto ese. Y nadie cobra un duro por eso. Yo creo que ahí tenemos que apuntar. No, yo no digo el ayuntamiento de México. No, en general. El primer mundo, el mundo este europeo y americano, pero vamos, que creo que sí, que de alguna forma el hecho de que estéis con el ayuntamiento, pues es la diferencia. Que no solamente es el ayuntamiento, pero que es también una parte muy querida del pueblo que estáis aquí. Yo creo que los niños también están agradecidos por esta diferencia. Hemos ido a algunos ayuntamientos, pero ha sido solamente la corporación. El grupo, los 10 o 12 del ayuntamiento que nos han recibido, pero aquí hay una representación no solamente la oficial, sino también la humana. Que la oficial también tiene la parte humana, ¿no? Pues muchas gracias por esta acogida. A los niños se les concedió un premio hace un año y pico en Madrid, una asociación deporte, desarrollo y cultura, una cosa de esto. Entonces unos amigos de Madrid presentaron un vídeo en el que se ve a algunos de estos haciendo pues un poco de deporte, gimnasias y cosas de estas, y era el deporte como medio para fomentar valores humanos. Entonces pues, se presentaban, creo que unos 10 proyectos, 10 vídeos de estos, y pareció que este era el más significativo, y por ello nos han concedido ese premio de que 10 niños de allí vinieran aquí. Entonces, ¿por qué han venido estos niños? Pues por el premio ese que ganaron en cuanto al deporte, y el deporte es participar, y no son medallas, y no son títulos nacionales, no son banderas, es el participar y el estar ahí. Estos niños, sí, alguna de estas niñas ha ganado medallas nacionales en cuestión de gimnasia deportiva. Y él es el entrenador de esto. Esta niña, por ejemplo, tiene medallas nacionales. Y estos empiezan ahora también a hacer deporte. Que a veces más se parecen a un patito que intenta moverse, pero el hecho es que están ahí y se mueven y hacen algo. El mayor, este también se encarga de 100 niños. Estamos haciendo, hay un programa con 100 niños de allí que tendrán de 8 o 10 años. Va a ser un programa a 5 años en los que se va a ver los valores humanos, y aparte de eso, comida. Después de deporte y comida, y se va a hacer un estudio en 5 años. Un grupo está en Bucro, hay otro grupo en México y otro en una barriada así de estas. De tercer mundo en Barcelona, ¿no? Y se va a hacer un estudio, no sé si comparativo, que, de cómo va a funcionar el programa que en México, en Barcelona y en Bucco. Más o menos es la misma filosofía en los tres centros. Entonces, pues si de alguna forma estamos muy metidos en la cuestión del deporte. Y pues agradecer las palabras de acá de y de qué vais a estar con nosotros. Hay un hecho que a la crisis, pues yo no sé cómo se llama y tal, ¿no? Pero muchas instituciones han pegado un palo a lo que es ayuda, pues malamente se puede hablar de ayuda, porque mucho del dinero que se roba allí se emplea aquí, se invierte en el primer mundo. Hay quien me decía que la materia prima de los bancos suizos es el robo, porque mucho de ese dinero viene de África, de estos políticos corruptos, pero que ese dinero no se invierte en África, se invierte en Europa. Y el que recibe el dinero es en Europa, sabe que es un dinero que es corrupto, que no es un dinero de nada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ayuda, malamente se puede hablar de ayuda, pero vamos. La ayuda había hace 4 años, o incluso 2 años, comparado con lo que se recibe ahora de las instituciones, es casi cero. De
marchar un poco de rompe institucionales o oficiales, pero no, tampoco se trataba de proclamar o predicar o criticar eso, pero sin embargo de apoyar o de agradecer el compromiso del Ayuntamiento de Hernani a seguir no solamente a Búfalo, sino en general la situación. Una cosa es que llega a Búfalo, nos alegramos, pero si en vez de llegar a Búfalo llega a otro sitio, nos alegramos lo mismo, porque la situación se repite, ¿no? Así que muy agradecidos y a todos los resultados.